Estamos ahora mismo en la fábrica de lubricantes de Cepsa en San Roque, que está dentro del complejo de la refinería Gibraltar. Pues ahora mismo estamos en la sala de mezcla. Aquí es donde se fabrican los lubricantes que comercializa Cepsa y que también fabricamos para terceras marcas. Aquí fabricamos más de 400 tipos de lubricantes distintos que tienen uso en los coches, en el tema marino, para barcos, para maquinarias industriales, de lo más diverso que nos podemos imaginar. Aquí fabricamos más de 400 fórmulas de lubricantes distintos. Estos aceites, por su naturaleza, pueden ser aceites de tipo de automoción, industriales, de fluidos hidráulicos y para barcos, aceites marinos. Y debido a que la naturaleza de estos aceites es muy distinta, hay que tener mucho cuidado en los procesos de fabricación y nos esmeramos mucho en preservar la calidad a lo largo de todos los procesos de fabricación. Por eso, de alguna forma, los procesos de fabricación están segregados por familias de productos para minimizar los riesgos de contaminación entre unos productos y otros, garantizando siempre la máxima calidad de cada lote de productos que fabricamos. Aquí envasamos una amplia gama de lubricantes en formatos de envase de 1 litro, 4 litros, 5 litros, garrafas de 20 litros, bidones de 208 litros y contenedores de 1000 litros. Esos productos, una vez que están envasados, automáticamente las líneas de producción que tenemos aquí se paletizan automáticamente, y desde los paletizadores tenemos un sistema de lanzaderas que recogen automáticamente los productos que se han envasado y entran dentro del almacén automático que está detrás mía. Este almacén automático tiene la ventaja de que permite una alta capacidad de almacenamiento, en total 28.000 paletas. Esa capacidad de almacenamiento está distribuida a lo largo de 18 alturas, 18 niveles, y las cargas son manipuladas mediante mediante 7 traselevadores que recogen los productos paletizados desde las lanzaderas y lo llevan hasta uno de los huecos disponibles. La decisión del hueco en el que se ubica cada palé la toma un sistema de control que se llama EASY, WMS, Warehouse Management System, que decide en función de la rotación del producto cuál es la ubicación idónea para posicionar. El almacenamiento es un almacenamiento caótico, o sea, el producto realmente quien sabe dónde está son los sistemas de control que lo mueven, y la gran ventaja que tiene es que en el momento de la expedición, cuando se tiene que expedir algún producto, cuando se lanza una orden de carga, el sistema automáticamente localiza los productos de los lotes más antiguos para hacer lo que le llamamos una rotación FIFO, first in, first out, o lo que quiere decir primero en entrar, primero en salir, y va sacando primero los lotes más antiguos y después los más modernos. Y todos estos procesos, como os contaba, están altamente automatizados. Bueno, el volumen de producción global de la planta está en torno a 110.000 toneladas. Una parte muy importante de la producción que hacemos es de lubricantes marinos, donde Cepsa, a través de su propia marca y de marcas terceras, fabrica a nivel del consumo de lubricantes marinos en lo que es España y Portugal, en la península ibérica, un volumen de producción que pudiera ser superior al 80%. Por la ubicación estratégica junto al puerto de Algeciras, donde hay un fuerte tráfico marítimo, pues tenemos el privilegio de poder fabricar unos volúmenes muy altos de productos marinos. Por supuesto, también productos, como decía antes, para la automoción, productos para maquinaria industrial, para maquinaria de obras públicas y, bueno, para, por supuesto, automoción, que creo que también lo he dicho antes. El producto finalmente que fabricamos, pues se distribuye a granel en cisterna y también lo envasamos en los distintos formatos de envase que podemos fabricar en la planta.
Thank you.